y lo que queríamos comunicar que somos parte de un espacio que es eh, cambiemos dentro del cual está el CAS el PRO eh, la coalición cívica y la unión cívica radical y dentro de esto hemos tenido un pe una pequeña diferencia la unión cívica radical y la coalición cívica con el PRO y el CAS así que esto se lo dejo a Claudio para que él alcance eh, a explicarles los puntos más específicos del tema. Muchísimas gracias. Sí, eh, buenos días. Eh, nosotros estamos planteando eh, un descontento importante con respecto a lo que han votado los concejales eh, en, en, de Cambiemos específicamente. Eh, en cuanto a la tasa de en, en la ordenanza fiscal impositiva. Eh, y las distintas tasas que esa ordenanza está marcando. Eh, nosotros hemos estado reunidos con ellos, hemos largado una gacetilla a la calle, hemos explicado por qué eh, esa orde esta ordenanza eh, está mal, a nuestro entender, eh, pero bueno, eh, han hecho caso omiso a, a lo que hemos, nosotros hemos plantea planteado. Ellos reconocieron, incluso funcionarios municipales han reconocido que la ordenanza que se votó eh, para este año, la del año pasado, eh, la ordenanza 2016, eh, adolecía de algunos errores. Esos errores había que corregirlos. Eh, bueno, no se corrigieron, se están convalidando esos errores y se están agravando algunos otros temas. Eh, es por eso que nosotros estamos manifestando nuestro descontento, no estamos de acuerdo con lo que se está votando y por eso estamos haciendo esta conferencia de prensa. Sí, dentro de los errores que, que marca Claudio, por ejemplo, el año pasado la tasa de seguridad y higiene, todos los concejales la votaron por unanimidad, sin saber realmente lo que estaban votando, esto dicho por ellos mismos cuando hemos tenido entrevistas privadas, particular, nos han dicho que sí, que realmente no estaban al tanto de lo que habían votado, que el Ejecutivo le había corregido y lamentablemente como ellos se habían ido el tiempo discutiendo el porcentaje de aumento que fue el del 35% de aumento es como que se les pasó haber leído puntualmente la tasa de seguridad y higiene dentro de esta tasa de seguridad y higiene hay muchos debarajustes pero muchísimos debarajustes se han colocado algunos pisos algunos mínimos para los locales para los comercios más chicos unos pisos que son demasiado altos y que en algunos casos han llegado a un 1000%, por ejemplo algunos comerciantes sabrán porque le ha llegado la boleta, de que estaban pagando a lo mejor 120 pesos por bimestre y de repente empezaron a pagar 1.200 pesos por bimestre. ¿Por qué? Porque además de haberle aumentado el mínimo que pagaban, la tasa que era de 6 cuotas la pasaron automáticamente a 12 cuotas. O sea que en vez de llegar 6 boletas en el año, empezaron a llegar, usted el señor comerciante lo habrá visto durante este año, de que le llegaron 12 boletas en el año. Lo que implica automáticamente un 100% de aumento. Si a eso le sumamos de que el mínimo lo aumentaron muchísimo, hasta un 2.000%, hay comercios que pagaban 500 pesos por mes, por bimestre, y pasaron a pagar 10.000 por bimestre. Es un disparate. Esas cosas son las que nosotros decimos que hay que corregir, que realmente están muy mal. Porque además, además, estos comercios son muy pocos. No son todos, son algunos rubros. Encima, esos rubros hemos descubierto de que hay muy pocos habilitados, o sea que aún es más carga para los pocos que están habilitados y que están declarados, y cada vez más competencia desleal con aquellos que no están habilitados. Y en definitiva, lo que se recaudará por cobrarle por demás a estos comercios no significa nada en un presupuesto municipal que ronda los 330 millones de pesos, pero sí. Para estos comercios el daño que se le está haciendo es tremendo y se le hace impagable. Por eso la gran morosidad y creemos que la morosidad va a seguir aumentando en la medida de que cada vez presionemos más a los contribuyentes.